Alfred, si no quieres que me en tu estanque. Te agradezco la ayuda. Arrestar a un alguacil cercano a Alfred es una afrenta. La orden es solo una banda de exaltados endiablados. Una banda que ha sido capaz de colarse a través de cada resquicio de este país. Son peligrosos. Creo que no me has dicho tu nombre. Eivor, del clan del Cuervo. Azote de Mercia, si ese nombre te resulta desconocido. Bien, Eivor. Cuando esos tres herejes ardan en la hoguera, nos beberemos una cerveza y brindaremos como amigos por nuestra repulsa hacia los mercianos. Dos, no tres. Alfred cree que al menos uno ha muerto. El obispo Elfer era la daga. Vaya, medio Winchester está llorando la muerte de ese asaltamonjas. Encontré esto clavado en una puerta. La pluma es de escritura afilada. ¿Debates sobre tutelaje? Bonitas palabras con malas intenciones. Tendré que mirarlo a fondo. La horca. ¿Qué sabes de él? Seguro que es otro alguacil. Solo nosotros tenemos el poder de impartir justicia. Y este será arrogante y con aires de superioridad. La horca ordenó tu arresto. Debe de estar al frente de la ley. ¿Selwyn? Sí. Ese cerdo imparte su propia justicia en Winchester y ejecuta pecadores en la plaza a los que condena con falsas acusaciones. ¿No podría ser otro? Sin duda es él. Es el único que encaja. Acaba con este horror, Eivor. Buenas gentes de Winchester, abrid los ojos. Ved cómo se hunden los ideales de Alfred en esta ciénaga de emanación humana. Los prisioneros que aquí veis viven al margen de las leyes del rey. Se revuelcan en el fango, guiados únicamente por su propia perversidad. ¡Mirad a Hubert, que con la razón nublada por la cerveza, injurió al obispo Elfer, el devoto siervo de Winchester que ya descansa en su sudario! ¡Elfer no era un hombre de Dios! ¡Arderá por sus pecados! ¡Tu mujer es una arpía, Hubert! ¿Hay aquí algún hombre que no haya bebido el rancio hidromiel de su copa? ¿Cuándo estarás satisfecho, Selwyn? ¿Cuando todo Winchester sufra tu justicia? Winchester ha dictado sentencia, Hubert. Que Dios se apiade de tu ponzoñosa alma. Ya no gozamos de libertad en Winchester. Nadie es salvo de su vida. Selwyn castiga a los criminales. Así debe ser. Él es el peor criminal de todo. ¡Winchester!
vivo. Corrompes la justicia. ¿Quién osa ejecutar al alguacil del rey? No has estado actuando en nombre del rey Alfred. Más bien eres el ejecutor de la orden. Miras a través del velo, pero no ves las cosas con claridad. Las leyes de Alfred son el sueño febril de un esclavo. Sienta en su mesa a muertos de hambre y dóciles devoran a los fuertes. ¿Quién mejor que los pocos que somos fuertes y dignos para juzgar a los descarriados? Para proteger a tu gente, debes enfundarte un guante de hierro. Pisoteas a los hombres libres y te ensañas con ellos, no con quien lo merece. La orden condena a todos los hombres a sufrir, porque todos los hombres estamos lejos de la perfección. De la perfección de los antiguos. Solo eres un hombre, alguacil. Una rama caída de un árbol que agoniza. Thank you.